todavía no. Ahí está. Muy, pero muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, mis amigos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estoy. Ahí está. ¿Qué hace, Juanse? Volvimos a empezar. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Ahora sí se escucha? Me olvidé de apretar el botonito. Bien, bien, amigo, todo bien. Por suerte todo tranqui. Acá arrancando tarde. Perdón, hoy fue el cumpleaños de mi papi, de mi viejo. Así que, bueno, por eso he llegado un poco más tarde. Se extendió un poquito los festejos. Así que, bueno, pero... Igualmente estamos acá para ver el final de The Forest. Ahí vamos a darle paso a nuestro amigo Lesca. Así vamos a ese final. A ver qué nos depara el último capítulo de Son of the Forest. Bueno, ¿todo bien? ¿Ustedes todo tranqui? ¿Estamos saliendo bien? Le vamos a dar lugar a nuestro amigo Lesca. Así vamos arrancando. Me alegro, Juanse, querido. Me alegro mucho. Hola, amiguito. ¿Estás por ahí? Max, ya estamos, ¿eh? Estamos para final. ¡Esa! ¿Estamos ready? Sí. Dice, vagado, esperando acá. Vagado de calor, pero bien. Y sí, me imagino. Vamos todos ¿vagado? Ahí con calor, sí, vagado. No sé si será muerto como si fuera muerto de calor, seguramente. No, cagado. No, boludo, cagado. Pasa que se equivocó. Cagado. Vagado de calor es cagado. Está bien. No, es que se equivocó porque fíjate que la B está al lado de la C. Es verdad. Estoy medio lento. Sepan disculpar hoy que voy a estar medio así en delay, ¿sí? Pero es por el hecho de que estoy cansado. Hoy me levanté re temprano, cagado. Ahí está, le ponemos permitido. Perfecto, se entendió. Gracias por la aclaración, amiguito. Ahora te vas a despertar. Ahora nos vamos a despertar. Pero bueno, nada, entre el cumpleaños y todo, el viaje, me levanté temprano. Anoche que me acosté recontra tarde porque estuve de reunión, así que... Y la cervecita encima, ¿no? Todo. Ayer comí un asadito, entre lo que tomamos y todo, todavía... Y hoy me levanté temprano para trabajar, todo el día trabajando. Después el cumpleaños y ahora estoy acá. No sé, parece que estoy hace, no sé, 48 horas que estoy dando vuelta. De todo lo que hice. Pero bueno, vamos a ver ahora el final de Son of the Forest. Vamos a cargar el juego ya, que quiero ver cómo termina. Iba a decir, Max, ¿cuántas cervezas encima? No, cerveza no tomé. Tomé unos fornecitos. No, ayer. Hoy en el cumpleaños de mi viejo, no, nada. Tomé un poquito de vino y ya está, porque como estoy muy cansado, viste, no me quiero sí. Exceder. Ya, viste, no, estoy muy cansado. Cuando pasa eso, prefiero... Aparte sabía que tenía que venir para acá. Dije, no, ya está. Vamos a mantenernos tranca. Así estoy, aunque se haga... Si no me hubiera ido a dormir, porque te digo la verdad que... Pero no, me gana las ganas de saber a ver cómo termina el juego, olvídate. Los sábados no se sacrifican, más eso no se sacrifican. No, y más. Claro, y más. Teniendo la posibilidad de que está funcionando bien el internet, dije, no, vamos a estar acá, vamos a estar con los muchachos, con los amigos. Claro, porque si está funcionando mal, Max ahí se va a dormir. Sí, si está funcionando mal, sí, ya me hubiera ido a dormir. Pero andando bien, ya está, vamos a aprovecharlo. Estas cosas no. Cuando anda bien hay que aprovecharlo. ¿Te uniste todo esto? Ahí me estoy viniendo, sí. Ya, okay. Dice... Voy a empezar. No, porque estoy mirando la localización mientras carga. Está. Bueno, en el capítulo anterior habíamos hecho un montón de cosas, ¿sí? Ahora nos queda la última de las cuevas. Y el capítulo anterior habíamos domesticado a Virginia. Domesticado. Nos habíamos hecho amigo, porque queda feo domesticado. Habíamos hecho amigo de Virginia, ¿sí? Creo que hasta se le puede dar ropa a Virginia. Se le puede cambiar la ropa.
Me parece de la ropa que nosotros tenemos, me parece que se le puede dar para que ella se vista. Creo. ¿Eh? Si no, me parece que sí, me parece que sí. ¡Nico! ¿Qué haces, amigo? Max, Lesca, ¿cómo andan? Un beso a Cari. ¿Cómo andas, Nikito, querido? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Me nombraste, pasa que estaba con un video muy fuerte. Sí, te manda saludos, Nico. Ah, saludos. Pero no estaba mirando esto. De la montaña para abajo, o sea... Vamos a estar haciendo seguramente algún especial de Green Hell, Nikito. Ya después te voy a estar avisando. Seguramente en la semana vamos a estar haciendo, aunque sea un capitulito, como para chequear las nuevas actualizaciones de Green Hell. Y así hacemos algo, que también que lo tiene Lesca, así que capaz que se nos une. Vamos a ver si lo podemos unir. Pasa que como empieza de 9-0, no sé si nos vamos a poder. Como nosotros ya terminamos las expansiones y todo, no sé si lo meten en el mismo lugar donde estamos nosotros. Eso va a ir a que chequearlo. Así podemos ver las nuevas actualizaciones que son de creación, para hacer estructuras, casas en el árbol. Podemos criar animales. Hay varias cosas que metieron en el Green Hell, así que... Dale, amiguito, dale. Sí, te voy a estar avisando. Vienen cosas nuevas en la semana. Viene... Vamos a estar jugando un jueguito nuevo también. Para domesticar a Virginia, ¿le diste carne o bayas? No. Narcótica. Le dimos las narcóticas. No, no. Fue... Me estoy muriendo. ¿Te estás muriendo? Madre. Es que estaba viendo videos y estoy escuchando que me están pegando ahí en el juego. Ah, ya estoy cargando yo. Es de noche, Max. Opa. No lo hemos guardado bien. Habíamos guardado, pero... Mira, no me da tiempo a ver exactamente dónde era, pero estimo que está. Estoy escuchando que llueve. Tengo el juego con el volumen literalmente... Me cubrí es que... No veo nada. ¿Eh? No, yo lo maté. Ya. No, está acá. Sí, pero maté a un par acá. Recién. Guárdame las balas, Max, que me parece que las vamos a necesitar, ¿eh? Ahí le damos catanazo. ¿Listo? No. Ah, pero está... Cerramos, que no puedo no ver nada. O sea, me desespero. Ahí está. ¿Vamos a dormir? Uy, boludo, tengo el juego altísimo que le subí desde el programa este, las frecuencias al sonido, y porque estaba escuchando música y escuché el juego, pero... Pero a mil. Sí, porque él tiene la placa madre esta, tiene como un coso para subirle, ¿viste? Las barritas de los bajos, todo eso. Y yo cuando escucho música le subo todo, ¿viste? A morir. Sí. Y tengo el juego que escucho literalmente cada hormiga, boludo, escucho, que camina. ¿Dónde vas? ¿Dónde fuiste? Yo me voy ya al final. Bueno, pará, que así tomamos agua, pará. Yo me voy y quiero ver el final. Que no lo vi nunca, boludo. No, yo tampoco, si yo no lo... Qué gracioso. Todo el mundo sabe el final. Yo sigo con el pijama rosa. Yo no lo quise... Pará, acá no se lo puede... Acuérdense, vamos a volver a este juego dentro de un año. Vamos a ver exactamente. Que queda firmado hoy. Dentro de un año vamos a volver a este juego. En 4 días está el coso, está la actualización, ¿eh? Sí, bueno, pero son actualizaciones de tipo, nada, digamos, hotfix, estas cosas. Sí. Bueno, vemos, si es algo grande se juega, ¿no? Pero digo, sí, si obvio. No... Pero es muy probable que no creo. No, me marca el agua, el quijo, acá. Tienen que arreglar todos los bugs, ¿verdad? Si no se usan de beta tester, boludo. En vez de pagarle a los beta tester, te pagás vos el juego, básicamente. Es verdad, boludo. Ahí me tuve que agachar para tomar agua, que es increíble. Que me contraten de beta tester y sabés cómo les arreglo el juego. Pero sí, dos días ahora. Mirá lo que tardó para actualizar todas las cosas. No, igual fuera de joda que Max de beta tester creo que sería uno de los mejores beta tester de la historia, ¿eh? Porque yo creo que la cantidad de bugs que encuentra Max en los juegos no se encuentran ahí. Vos y Simón. O sea, literalmente son personas que no comprendo yo los bugs que les salen en los juegos. Tipo, bugs que no vi nunca. Sí, la verdad que tenemos esa facultad de poder encontrar los bugs de una manera... Entendés que Max el otro día se quedó enterrado bajo tierra en el The Forest. O sea, creo que no había nadie que se haya quedado enterrado. No, yo creo que no.
Pero a mí me encanta porque a mí nunca me pasa nada. Siempre estoy con Simón y siempre se le voy a dar las cosas. Siempre se va el mapa, siempre le pasan cosas así. A mí nunca me pasa nada y un día me tiene que pasar a mí. No te hagas el loco que te hago bosta. Guarda. No, es verdad que tenemos que hacer las armaduras. Tenemos la armadura esa chiteada, ¿verdad? Sí, tengo la chiteada. Que eso de que vengan con armaduras es nuevo, ¿no? Sí. Tipo, creo que porque estamos más bajos. Bueno, vamos. ¡Hijo de puta! Yo no pienso pelear, no quiero perder una armadura. No. Igual no es muy larga la cueva, pero... Ahora que este hijo de puta nos está siguiendo de atrás. Pará, chabón, te voy a reventar. Pará porque... Uy, no tengo vida, más me acabo de dar cuenta. Me llegaba a meter a pelear ahí. Aguantame, ¿eh? Sí. Para que te cubro. Boludo. Me falta todo el inventario. Ahí está, no cargaba. No cargaba, ahora mismo pasó lo mismo. No cargaba. Como que se puso recontra lento. Lo que podemos hacer es ponernos ese traje al entrar a la cueva, capaz, ¿no? El traje nuevo. Sí, igual tengamos las tech hechas ahí a mano, por las dudas. Y las tech no las tengo hechas. Tendremos que hacer las tech, así ya tenemos todo el traje tech. El tema es que no nos sobran placas bases tampoco, ¿eh? Pero bueno, ahora vemos. Vemos. Para mí, por... Yo no sé, yo tengo un montón, pero no sé si... No sé si nos alcanza todos los componentes. Pero bueno, ya teniendo el nuevo. Bueno, Max, en estos días, no sé si hoy Bobamé que sale más en frío, pero tiene que hacer una conclusión del juego. Sí. Vamos a ver. Por ahí, hoy puede decir, está bueno, estaba malo, pero digo, para hacerla bien, para mí hay que hacerla como más en frío. Y... La vamos a meditar. Pero yo creo... Uy, pará. Ah, por acá. Bajo mi... Por acá pasamos todo nevado, es verdad. Claro, esto lo bajamos nevado. A esta altura me la suda completamente. Ya está, me tiro. Listo. No pasa nada. Pero en general yo lo que veo... Es que sí necesita mucho retoque, la verdad. No sí. En tanto lo técnico. No, lo técnico no. Pero sino sí. En la jugabilidad que no tienes... O sea... Que no te pongan objetivos como que no... Que te pongan cosas como que... O sea, que te puedas pasar historias de antes sin hacer... Tipo, yendo todo directo sin hacer nada. O sea, como que... Sí, porque agarras las tarjetas y... Claro, vas, o sea, no... Y te vas al final, boludo. Y no veo... Sí, o sea, está bien que haya ese tipo de cosas para los que hacen speedrun, ponele, pero... Que no te sirva de nada hacer una casa, de nada. O sea, entiendo que hay jugadores que no quieran hacerlo. O sea, yo creo que está bien que sea opcional. Pero mínimo tienes que darme una función importante para la casa. O sea, no sé. Sí. Algo me tienes que hacer. Que haya mesas de trabajo, qué sé yo, meterme ítems más ítems crafteables, más variedad de ítems para craftear. O sea, no, el de Forest 1 yo te lo acepto, era una empresa de 4 chabones que tuvo su gracia el juego, está bueno. Sí, pero en este juego ya me tenés que poner un poquito más producido el tema. Yo creo que este lo era más, me parece, más enrosque el primero con los crafteos que el segundo. Sí, pero lo que voy es que es muy simple, o sea, para el juego que es, para los millones que ganó este juego me parece muy simple. Vamos a ser sinceros. Los gráficos están buenísimos, pero hoy en día los motores gráficos te permiten juegos con buenos gráficos. O sea, no. Literalmente en un día te puedes buscar un mapa en internet, lo pones, no digo que hayan hecho eso, pero se puede hacer un mapa con buenos gráficos. El problema. Está bien, el aspecto gráfico se nota que lo trabajaron mucho comparado al anterior. Sí. Pero el aspecto de animaciones son las mismas animaciones, o sea, son las mismas, salvo las de crafteo, que las de crafteo son excelentes, las de crafteo. Eso es impresionante. Sí. Pero. Sí, lo mejor no me tomo, animaciones. Jugadores y son la misma, de comer, tomar, todo eso son la misma y yo creo que en este juego se necesitan animaciones más realistas. O sea, es así. No sé, lo noto como un poquito, es como que me saques como una, lo noto como una upgrade grande al primero. No lo noto como un juego nuevo, básicamente, para mí. Todo por la historia. Y la historia la veo muy directa también, como que no hay tanto, no me entero. Es como que no te enteras de lo que pasa. Sí, un poquito, no. No es como el otro que caís en el avión y te vas encontrando las valijas y como que el juego te da pistas que se entienden. No, acá lo único que dijo es que caís en el helicóptero y te encontrás chabones muertos. Todo lo que... No tenés tan... Bueno, capaz que ahora, pero después les meterán, pero ya es una pérdida de tiempo que lo metan después, boludo. De mecánicas, ¿qué te puedo decir? Las mecánicas son iguales a las del 1, todas. O sea, literalmente todas. Mecánica de combate, mecánica de todo. La mecánica de las armas es la única nueva. Sí. Está bien, me gusta. Después las mecánicas de los compañeros. Sí. Y están, hay que pulirlas porque están bastante bugueadas, o sea, pero en general si no estuvieran bugueadas son buenas, o sea, está sí, bien. El hecho de que, bueno, si estás solo en el 1, no, nadie te ayudaba. Acá en este caso lo tenés a Kelvin que te da una mano. O otro, viste, o, bueno, ahora Virginia que te puede dar una mano. Pero
Pero bueno, nada, sí, se ve que el juego necesita pulirse un poquito más. Y en cuanto a contenido, cuevas y todo eso, para mí le falta bastante. Creo que para un survival me parece un poco. Tengo 15 horas en Steam en el juego. Para restarle una, que estuve ahí a fecar en el menú. 14 horas para pasarse un survival que vale lo que vale, me parece un poco. La 14 horas de juego me parece pobre. Pobre. Para mí es como que. Porque. Ponele que las horas las podíamos tirar nosotros un poco. Sí, construyendo, haciendo cosas. Pero no así, tiene sentido, quedando, o sea. Quedando en la base, defendiendo la base. Pero bueno, llega un momento que va a decir, sí, bueno. Pero para construir voy a ir al Minecraft, como voy claro, a dar. Sí. Ah, no. No me parece que justifique eso. No. A mí el precio, incluso que los juegos podría haber salido más caro, con más no lo esperábamos peor. Sí, pero sí. No lo justifica a día de hoy, me parece a mí, por lo menos. Entiendo que después lo mejoren, que yo. Sí, pero ya, está, no. ya te lo pasaste. Ya una vez que, salvo que pongan otra cosa, otro tipo, otro modo en la historia, qué sé yo, o no sé, otra cosa. Pero... Sí, eso sí, claro, como el Ingel, ponerle que expandía la historia. Yo creo que van a hacer eso. Pondrán una actualización que cambia toda la historia, o te cambia la historia, o tenés que buscar otra cosa, o tenés algo que lo alargue el juego, y decís, bueno, nada, te da 10 horas más de juego. Entonces, voy a decir, con las expansiones te van dando 10 horas. Como el que hicieron el Green Hell, que fueron 3 expansiones gratis. Y... El Green Hell tiene bastantes horas de juego. Más allá de que es un juego con un final, porque eso es así. Pero... Sí, no. Y aparte, Green Hell fue primero. El juego que no había salido con modo historia. Entonces lo jugabas. Y lo jugabas tipo survival. Después le agregaron el modo historia. Después le agregaron el... No, miento. Después del jugarlo de survival... le agregaron el multijugador. Después del multijugador le agregaron el modo historia. Después del modo historia le agregaron, bueno, las expansiones, ¿sí? Igualmente, antes de todo eso empezaron a agregarle biomas. Los diferentes biomas con, bueno, antes el agua no tenía nada. Después empezaron a agregar los cocodrilos, que le empezaron a agregar las pirañas, que le empezaron a agregar los animales, ¿viste? Diferentes. Está muy bueno, es muy inmersivo. Yo creo que el Green Hell me gusta más que el de Forest, o sea, en cuanto a mecánicas de juego. Me sentía como cuando jugaba con los chicos, de tipo, no entendía nada, me picaban bichos, qué sé yo. Y eso me gusta, o sea, a mí el no entender nada me gusta. Acá entré como sabiendo, y eso tampoco me gusta. Y aparte, el Green Hell, también me gustó más la historia, que no la terminé. Pero la cinemática estaba con la ayahuasca y todo eso, es una fumada de porro, pero está buenísimo. Pero tremenda, boludo, tremenda, pero una fumada tremenda. Y encima, la historia está zarpada, boludo. Porque la historia es bien de película, boludo. Cuando termina todas las partes, yo lo sé, boludo, que el modo, cuando termina el modo historia es tremendo, boludo. Pero es una historia muy real por lo de la enfermedad, de que el chabón buscaba una cura, que encima es que tiene COVID. Y después la cura es mala, ¿no? Y mata a todo el mundo y el chabón se ve con todos los cadáveres ahí. No, sí, en realidad la vi en YouTube. No la terminé de jugar. La principal la vi en YouTube. Ah, me gusta. No. Tremendo, es muy buena, está buenísimo, historia, está buenísimo. La verdad, para jugar, o sea, el modo historia está buenísimo. Y lo que sí, yo creo que los otros tres también está bueno. Ah, eso no los vi. Lo que yo creo que se nota mucho es como que se nota que no es un triple A igual. Tipo, ese juego hecho por una empresa grande me ve mucho mejor. O sea, se nota que es una empresa más chica. No me puedo decir. ¿Cómo no puedo decir un Green Hell hecho con una empresa detrás potente? Tipo, una... No sé, la empresa que hizo Arco, la empresa que hizo DayZ, aún así, que lo haga. Ellos. Porque al final este juego y el Green Hell son juegos hechos en Unity. Si lo pasas a motores buenos, te da un montón de posibilidades, eso también. Qué sé yo. Pero igual el Green Hell creo que le sacó mayor provecho en ciertas cosas. Sí, yo creo que sí. Tiene su punto fuerte y su bueno. A mí creo que me gusta más la jungla que el bosque. Acá es un bosque. O sea, ahí estás en la jungla, en la Amazonas. En la jungla, pero mal, boludo. No tenés chance de nada, boludo. Que yo, gráficamente, ya tiene su tiempo. Pero bueno, capaz que si sacan otro lo van mejorando. Yo no creo que saquen. Lo que pasa es que, bueno, ahora están agregaron mejores estructuras para construir. Casa en el árbol. La crianza de animales que no lo tenían. Eso está bueno. O sea, es una empresa que está atrás, eso sí, es importante. Lo que tengo son 2 nada más para crear el coso tecnológico. Yo tengo 10. Ahí hago varias. Pacura, querido, ¿cómo estás, amigo? Voy a hacer todas las que pueda y te paso, a ver. Dale. Y ahora, vos pasame los materiales ahora cuando yo te pida. Yo creo que vamos a poder hacer bastantes, si combinamos todos nuestros materiales. Igual no es para ponérsela ahora, porque vamos a la otra primero. Usamos la grosa, la de máscara de oro. Sí, igual no te la pongas hasta estar adentro, porque por ahí que no.
Nos viene a romper las pelotas ahora. O está bueno, este para hablar de juego está bueno. O bueno, para debatir también, cada uno ahí tiene su opinión. Pero creo yo que lo veo, que lo trato de ver del lado más neutral. Por ejemplo, a mí me gustó más el Green Hell y ni siquiera lo terminé. Lo jugué mucho menos que el de Forest, la verdad. Pero lo poco que lo jugué me gustó. O sea, me acuerdo de jugar con mis amigos y de no entender nada. Sí, tipo sí. De que se agarraba el leopardo y que te dejaba toda la herida. Sí. Y a mí tanto por el realismo. Yo sé que a vos te gusta mucho por el realismo. Sí. A mí no tanto, a mí no me importa tanto el realismo. O sea, sí, pero lo importante es que el realismo esté bien hecho. Y en ese juego el realismo está bien hecho. No es que es más que está choto. Tiene mecánicas piolas de realismo. Aparte que se te, digamos, que se te infecte la herida, tengas que buscar la solución para que se te infecte la herida. Y después que limpias la herida, la tenés que volver a tapar para que no se te infecte de nuevo. Pásame cosas, placa base y pilas. Okay. Todas las que puedas. Y que yo creo que, los juegos también hay que, si hay que ser justos, se comparan con lo que se tienen que comparar. Creo que no es justo comparar, por ejemplo, sí me parece justo comparar Green Hell con el de Forest. Creo que es una comparación justa. Y son parecidos, la verdad, ¿eh? Son bastante parecidos. Ahí está, placa base. ¿Necesitas cintas? No, ahora no. Iba, tengo tres. Bueno, ahora te pido varios. Ah, no, tengo un montón, tengo 14, no, dije nada. ¿Y después tenés de los cables? Sí, tengo, Okay. Che, ¿sabes qué? Me parece que sí me dio tonto y me puse una armadura. Sí, te pusiste una armadura. Para ponerse con el... Ok, tengo que poner clic derecho. Pasa que los clics se confunden porque tenés que estar cambiando de clic a cada rato, no entendí nada. Sí. Igual creo que... Bueno, ahora veo. ¿Y qué me falta? Pilas, lo que podríamos hacer es grabar acá, me parece, ¿no? Hacer una tiendita y grabar acá. Si podés, anda haciendo. Vamos a poner una tiendita. Estoy viendo miles de crafteos acá. Ahí. El de Zetas, el coso, el Surreal que me queda por probar bien a fondo. Es uno que no probé. ¿El Green Hell? No, el DayZ. Ah, el DayZ, sí, ese no. Igual eso se regala más como el Rust, tipo, es como un poquito más de ir a lootear y qué sé yo, como, bueno, como el otro, como el Seven Days también, pero... Bueno, el Seven Days es uno de los que me queda jugarlo bien. Sí, ahora lo vamos a terminar. No tengo placa base, vos no tenés más, ¿no? No, son las últimas que tenía. O sea, nos van a quedar como cuatro mallas tecnológicas al pedo. Pero armadura hice 7, así que estamos bien. Te tiro 4 acá, para que tengas... A ver, quédate, que te doy. Pijamita, boludo, buenísimo. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, 4 para cada uno. Pues la que yo tengo puesta, la perderé. O la puedo usar y cuando me la rompan, ahí me pongo la otra. Bueno, vamos a fulearnos de todo. Yo agua tengo, necesito comida, me voy a comer todo. Igual, o sea, también es que te chetan mucho. Con las cuevas tipo de comida y eso, sí, como que ves, no tenés. Sí. Yo no creo tenés que necesidad. Al principio sí tenés necesidad de comer y todo, pero ya las mismas cuevas y todo te van chetando. Literalmente tuve que cazar peces una vez. O sea, para mí te tienen que dar opciones de crafteo, te tienen que dar, sobre todo en la comida, o sea, que tener cinta y eso, para mí te tienen que dar de esas cosas, relojes, placa base, sí, pero no comida, sí. Que comida te la tenés que buscar. Ese es el chiste de sobrevivir, me parece a mí. Sí. Eso también, para la comida. O que, no sé, los molotov los puedas hacer con otra cosa, como más crafteos por ahí. Sí, que tengas que hacer tu propia, son cosas que cambian. No sé. Las bengalas, que te pongan cosas más crafteables. Creo que es mucho lootear, ¿ves? Vos podés irte este juego literalmente dándole a la E, looteando todo. Bueno, yo guardé, yo cuando... Madre selva, comer, no. Combinar al bebé, no. Cola de caballo, combinar. Madre selva, no te deja combinar la madre selva. ¿Ves? La madre selva, que es venenosa, en el 1, lo podías craftear, la combinabas con las flechas y las hacías venenosas. Y acá no te deja. Yo que estoy a bindearme bien, nos ponemos la katana en el 1. Sí, eso ya. Esta en el 2. 3. 4. ¿Y qué más puedo usar? Que tengo tres. Upa. Munición. Una munición. Una bala sola. Bueno, yo sí estoy. Ahora sí estoy full.
Bueno, me gustaría tomar un poco de agua. Bebemos. Listo. Es cortita esta, pero dicen que es difícil, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. ¿Habrá voz o no habrá voz? Yo creo que sí, ¿eh? Algo, a ver. Vamos a grabar. Tengo los explosivos preparados. ¿Ves? Me gusta que le hayan metido un tier de armadura craftable así con más pros. Si me gusta eso. Sí, eso está bueno, eso está bueno. ¿Abro? Vamos. Vamos hacia el final, amigos. Lo único que nos faltó de ítem creo que fue la linterna. Sí. Nada más. Para ver. Bueno, acá estoy. Vamos a ver. Y ahora voy con la pipa. Uy, qué acaba de pasar. Me acaba de pegar el lagazo de mí. Uy, uy, uy. Sí, sí, a mí también. Está pegando el lagazo de ahí. Uf. Aquí hay una puerta, se puede. Uy, qué lagazo está pegando, boludo. Sí, pasate acá. Ahí está. Pasa que está la carga del level ahí. Pero eso se nota mucho también. Igual en el lag eso nunca lo cambiaron. El bandazo en las cuevas te da siempre lagazo. Che, para que voy a agarrar. Voy a punto. ¿Qué pasa? Pará, porque... Sí. No me toma el 7, la escopeta. ¿La pistola? Ah, la pistola se la di a Virginia, boludo. Sí. Qué pelotudo. Bueno, listo. Voy con la escopeta. Y ahora tenemos la katana. Sí. Acá hay agua. Acá hay, pará, guarda, vení por acá. Por acá hay también. Ah, no hay nada. Ah, igual no hay nada ahí. Ah. Comida, vamos a comer. Empecé a comer todo. Uy, voló. Voló. Uy, voló. Ah, queda la gente, pero los voy a dejar ahí por si cualquier cosa. Eso sí. Esa cinta. Eso lo necesito, estoy al mango. Acá no van a echar de cosas, vas a ver. No van a dar de todo acá. Sí, acá no. Todo congelado eso. No veo bicho, boludo. No lo llames, boludo. Ahí, pues yo me quiero pelear. Una revista. No me quiero llevar una excepción en el final, por favor. Mirá el este. Manejo, este es boludo. Ahora sí escucho pasos, creo. ¿Qué mierda? No, ah, pusieron nada. Pensé que era un ascensor. Acá ya hay sangre. Sí. ¿Están los chavales por acá? No están los chavales. Sí, esos son... Uy, para esto... Mira, vos, para no pases, analizá bien este pasillo. Esto es sospechoso, este pasillo. Sí, boludo. Mira. Sangre ahí. Me la conozco de que salen cosas de la nada. Yo creo que algún sustito va a haber acá, ¿eh? Mira, atento. Uy, es gigante esta mierda. Ahí para los dos lados. Vamos para acá. Hay una puerta. El tema es que no me quiero perder nada, viste, que ver todo. No, yo tampoco. Esta puerta está cerrada, sí, está cerrada. ¿Qué carajo? Ah, es un piso, boludo. Pensé que era... O acá se ve algo acá atrás. Sí, bueno, no hay literalmente nada. Hay para guardar. Es como... zapatilla de baile, viste. Sí. Es como si fuera... ¿Ves que es como si fuera un...? No hay literalmente nada, boludo. No hay nada. Ah. Salvo que haya algo acá atrás del biombo, pero no hay nada. Obvio que no haya bicho porque ahora siento que van a salir de la nada, boludo, la puta madre. Sí. Prefiero que haya desde el principio, así ya. Y como pasa que... es como que uno se. Lo hacen capaz que a propósito que te relajás. Vaya. No, sí, para es como que tengan ese suspenso. Ahí me relaja menos que no haya, la verdad. Estoy escuchando música. Al copyright ahí fresco. Hijo de puta, pusieron la música con copyright, boludo. Habla más para que no se te dé copyright. Hola, sí, hola. No, igual está bajita, no se escucha mucho, ¿eh? ¿Qué carajo es esto? Un museo, boludo. Me parece que fuera un museo, sí. De libros, sí. Pasa que si hay que entender, ¿ves? Lo que si hay que entender algo es como que no te prepara el juego para entender estas cosas. No. A ver, vamos a tratar de mirar. No, creo que estos son cuadros. No tiene nada las placas no dicen nada. Y los dibujos son todos iguales. Digamos, entender sobre un cubo no. O sea, no me creo que no haya mucho. Yo creo que acá no va a salir un bicharraco.
un cine, boludo. Esto es un libro, ¿eso qué es? Rescue, rescate. Creo que ese es el libro que escribió, mira, esto sí está bueno, es el libro que escribió el protagonista. Para que lo vea. El primero. Voy a mutear la música. Although living on the beach might seem like a dream, we have una de balas que hay acá, listo, se viene la voz ahí. Listo. Mira, Max, se viene la voz, acá ya te dan todo. Oh, armas, todo. Escopeta. Paleta full, no te dejes sí, nada. Sí, no. Acá, mira, acá va a haber granadas y listo. Ahora vamos a tener que pelear. Sí. C4 a patada, pero C4 no. No puedo hacer nada con el C4. Si nos faltan algo... cosas, ¿no? C4. Ah, el C4 tengo para hacer con este. La placa nos falta, no te placa. No, las placas nos faltan, boludo. Claro, las placas se usan con un montón de cosas. Mira acá el chiquito que ha colgado. Y se recolgó. Sí, ya re común porque. No creo que se haya colgado él. No, esto lo. Lo han colgado. La música, placa base y acá, mirá, acá hay una placa base, mirá. Ah, es 12-4, si querés. Acá no hay nada, de este lado no hay nada. Ah, esto es la compu. Sí. Para que me corro porque me va a cuchillar todo. No, tranqui, yo la tengo. La dominás, ¿no? Sí. Bien, ahora sí, vamos a hacer algo con C4. Total. Combinamos esto. Una placa. ¿Qué más? Bomba reloj. El reloj. Las monedas. ¿Cuántas son? ¿5? 5. 5. ¿Qué me falta? Cinta. Ay, cable. Cable. Lo hice de memoria, boludo, no lo miré. Ahí está, Es que la primera vez que hago el explosivo. Sí, pero yo no sé cómo mierda. Ah, no, tengo. Bomba de reloj. Esto me va a poner en el... Lo vamos a reventar al bicho este, me parece. Igual era difícil el del otro lado. Bueno, tengo molotov armadas. Estas que son bombas de reloj. Y después las armas. Vamos. Y era medio difícil el del otro, pero no tanto. Sí, el del otro era re complicado. Hasta que le agarra la mano. Che, ¿fuimos para este lado? No hay nada, no hay literalmente. ¿No hay nada? Está totalmente vacío, sí. No, digo que... conociendo cómo están los juegos hoy en día, yo creo que va a ser más fácil que el primero. Suele pasar, la verdad. Pero bueno, vamos. Che, de acá no venimos nosotros, ¿sí, no? Claro, venimos de acá. Cuatro lados, cuatro puertas. ¿Dónde era la otra puerta? Allá. Bueno, acá pasa Max primero, yo no tengo ganas de que me aparezca el bicho. Nice. Va a salir el bicharraco este. Que me da que se bugueó y tendría que estar todo lleno de bichos esta y no es coñada. Sería increíble. Ah, te juro que me reiría mucho. Una cama. Una correo electrónico, Crossesburn Demons. Se fumó 50 petardos. Uy, a ver qué pasó. Crossesburn Demons. Che, Max. Las cruces queman los demonios. Sí. Cosa que no nos estaría funcionando nosotros. Sí, cosa que no nos funciona, pero bueno, las cruces. Pero por ahí no están dando la pista. Lo voy a bindear. Voy a poner en el cero la cruz. Ahí está. Acá hay balas, ¿eh? ¿Vos sabés jugar al pool? Mira, hay un pool acá. Acá hay carne, pero ya no lo puedo agarrar. Está para un pool, boludo. Está para un pulsito. Yo era en séptimo grado, había un. Cuando nos fuimos de viaje egresados, había un pool en el hotel y yo era el típico que molestaba, tipo le chupaba un huevo del juego y hacía cualquier cosa. Chaval, el típico, básicamente, sí. Che, mira, creo que nos están diciendo que vayamos por ahí. Algo me dice. Algo te dice que. Sí. Bueno, vamos. Yo me pongo la pistola. Uff. Ah, sí, boludo. ¿No te mata ya? No. Bueno, acá mirá, como bichos. La puerta como la del 1, boludo. Hay que poner la tarjeta. Pero por acá, a ver. No, no hay nada. Es igual a la puerta de la del 1. Bueno, yo preparo la escopeta, ¿eh? Más como pongas tu mano y ahí sale a uno. De Moborgo, ¿no? Algo así. Ahí nos pusimos la armadura de oro. ¿Te la puso? Sí. Yo no me la puse.
Porque para apretar eso te tenés que poner la armadura de oro. ¿Vos me ves con la armadura de oro? Sí. ¿Me la pongo o no? No, porque quiero apretar la armadura, me la juego. Si muero... me fumo un petardo. Mira vos, así que es necesario para terminarlo tener la armadura de oro, si no, no podés abrir la puerta. O por ahí te la pone automáticamente el juego. No, pero si no la agarraste, no. No, pero entras igual. O sea, te la pone como para llevarte. Ahí está, mira, ahí está. ¿Lava? ¿Estoy viendo? Lava. Literalmente estamos en la Ark Survival Evolved, ¿sí? Una canilla con lava ahí. Ah, bueno. Ark. Acá se... pero si no hay un volcán, ¿cómo va a haber lava? O si hay un volcán. La montaña es un volcán. Y capaz que la montaña es un volcán. ¿Y esto? What the fuck? Mira el techo. Sí, lo veo. Volvemos a Arcadox 1. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, amigo? Más lava. Hay demonios ahí. Abajo. A ver, ¿es un destón de abajo? Están ahí abajo. Guarda, lo vi saltar, hacia abajo. Vos alumbrame, yo voy con la cruz, Más, no veo nada. Vamos tranquilo. Acá tengo uno adelante, no. Abajo no se puede ir igual, ¿eh? Ahí viene. ¿Dónde? Pero dónde, no dónde, puedo abajo. Está hasta abajo. Bueno, no va. Subió, cuidado. Lo quemo. ¡Oh, qué carajo, boludo! Lo hiciste volar. ¡Ahí está, lo quemé! Lo quemaste. Bien. Igual estuve... Guarda. ¿Dónde hay más? Estoy escuchando. Lo quemo, ¿eh? Ahí está, hasta que lo quemo. No lo veo, boludo. Veo literalmente. No. Escuché algo, pero no se ve una mierda, boludo. No. Vamos a seguir avanzando. Voy con la cruz en la mano, Max. Pasa que está muy oscuro hasta acá, no sé tanto. No, pero la iluminación, ¿qué le pasó acá, boludo? No veo nada. No, está muy oscuro. Está. ¿Sabes cómo me pongo el filtro en vida y veo como si fuese de día, boludo? No, vale. Soy tramposo. Pero si te pones el filtro, viste, en la placa de video, ¿sabes cómo ves? Lo pones al brillo, pero lo probé eso otra vez. Acá hay uno, a ver si lo puedo quemar. ¿Dónde está más cerca? Lo veo como que está... No, me parece que es un esqueleto eso. Es un esqueleto, Max. No puedo creer. ¡No! No, boludo, ¿te tiraste? Me morí. No, me está jodiendo. Pero, boludo, no tiene sentido la caída, tenés cuidado, ¿eh? ¿Vos tenés que ganar partida o me vuelvo loco, eh? Me pasa que sí, Max, me parece que voy a aparecer en cualquier lado. Sí, tiene cualquier lado. ¿Cargamos? No guardamos en la cama, ¿no? Ay, yo ya pensé guardar en la cama. Yo sí guardé en la cama, boludo. Yo guardé en la cama. Ah, bueno. Está bien, vos estás ahí. Bueno, yo voy corriendo hasta donde estás vos. Bueno, tenés que cargar. Ah, no, pero estoy acá, Max, ¿eh? ¿Estás acá? Sí, el tema es que no tengo las cosas. Y aparte las cosas se fueron abajo, boludo. Pero capaz que, a ver, voy para allá, corro. Tengo un cuchillito. A ver si me dejaron la mochila. Ah, está mi mochila acá, para. Ah, bueno. Yo ya estoy abajo, boludo, no puedo subir, no te puedo acompañar. Estoy, tengo todo, Max, Creo que tengo todo. Sí, tengo todo. Está chetadito. Igual está chetadito. Pero bueno, supongo que lo han hecho porque de todas formas que las partidas y da igual. A ver si me fueron los vines. No, se me fueron. Para que no tengo armadura, me voy a poner la armadura de oro. ¿Dónde carajo está la armadura de oro, boludo? Arriba hacia la derecha. La vi. Literalmente está acá al lado, igual, está re cheto. Me dejaron acá atrás. Ahí voy. O sea, apareces acá en la misma cueva. Yo más necesito ver si me ves venir para mí. No puedo subir, no puedo subir. Porque ya ¿cómo haces el salto? ¿Y cómo mierdas el salto? Corres y saltás. ¿Y por qué me caí, boludo? ¿Me choqué con algo? No, porque no saltaste, creo que te tiraste así de... Yo te vi tirarte derecho. Yo salté. Ahí está. ¡Uy! ¡Oh, era un esqueleto! Un esqueleto, boludo. Puta madre, boludo. No podés cortar la soga.
Mirá qué chiquitado que está el trajecito, boludo, de... De oro. De oro. Parece que estamos en una armadura de Minecraft, boludo. De oro. Ahí acá están, ¿eh? Los voy a quemar, los voy a quemar. Lava, boludo, tiene la cosa. Ah, se la refumaron toda, boludo. Acá viene, pero no se quema, boludo. No, no, todavía no, tiene que estar cerca. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se prende fuego, ahí se prende fuego, ahí se prende fuego. Bueno, no te acerques igual... tanto que te puede pegar un manotazo, ¿eh? No te acerques tanto. Ahí viene, viene Max, ¿eh? No, 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 no. Se fue para... Pero no, lo mata, ¿no? Estaría muy cheto si lo mata. Sí, 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 lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Tiene que prender. ¿Dónde sí, se pero no creo que... ves si hay que prenderlo de vuelta. Tranca, 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 no te acerques tanto. No te acerques tanto. Y pero tengo que quemarlo. Lo tengo que quemar, boludo. Ay, puto. Che, me aburrí. Guarda, guarda, guarda. Vamos a cuchillarlo. Listo. Igual son diferentes, ¿no? Estos no son como los otros. Sí, a ver, son diferentes. ¡Uejo! ¿Qué es ese bicho? Sí, son bichos diferentes, ¿eh? Me quedé sin balas. ¡Hijo de puta! ¡Paquea, paquea, paquea! Tanque, tanque. No tengo más balas. No tengo más balas. Boludo. ¿Cuántas balas tengo, boludo? Son buenas, son buenas. Sí, sí. Te dejas de cubrir y te pegan. ¿Y con la cosa me puedo dar? Listo. ¿Para qué? ¿Con la cruz? Sí, pero no los mata, ese es el problema. Le saca vía nada más, no sirve. Es muy lento. Cubrilo ahí, tenelo, tenelo un segundo. ¿Vale? Bien, bien, bien. Viene el otro, viene el otro. Esa. Listo, listo. ¿Para que me curo? El tema de la armadura esta es que no te la rompen, pero te sacan vida igual, Te sacan vida, sí, no te rompen la armadura, pero te sacan vida. No importa, tenemos los. El tema es que no tengo balas de escopeta. Sí tengo munición de escopeta. 51 tengo munición de escopeta. ¿Cómo puede ser, boludo? Entonces tengo que cambiarla. La R. Tengo que cambiarla, tengo que cambiarla. Ahí está, sí, sí. Era otra. Sí, tenía otra, boludo. Porque de escopeta hay diferentes. Diferente munición de escopeta. Sí, diferente munición de escopeta. Ahí tengo. ¿Qué, no hay nada? No, está vacío. Más lava, ¿eh? Hay que caminar acá un poquito. Sí, sí, sí. Pero si me ponen enemigos acá voy a caer a la mierda, mira, mira. Sí. Ah, bueno. ¿Por dónde hay que ir? Acá. Acá. Alta cueva, boludo. Sí. Andan por la lava los bichos. Hijo de puta, ¿qué fue eso? Ver, yo ya voy a full escopeta, Marce. También tengo que ir con la katana acá. ¿Qué está? Nos tenemos un poquito. Guarda, no le hace nada. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Guarda, guarda. Uy, boludo, son repower, boludo, estos chavales. Sí, sí. Qué mala la forma de recargar. Sí. Listo, listo, listo. Hay que moverse acá, porque si nos quedamos quietos. No, boludo, pero. Entraron a aparecer por de todo, mira. Olvídate que acá no va a haber nada, va a ser nomás de bichos. Al lado y al lado. Hay que hacer este camino. Mirá. Uy, boludo. Ojo, que no. Nada, pero acá no creo que te lo pongas, sería muy complicado. Acá, te tiran al lado. Está buena. Está muy oscuro eso que tiene, pero está. Sí, lo iluminaría un toque. Toma. Hay otro más, hay otro más, hay otro más. Guarda, guarda. Sí, está vivo. Un 3. El tema es que no veo si saco la escopeta. Pero bueno, hay que sacarlo. Allá es allá. Vamos para allá.
No me dispara. Tengo balas. Uy, amigo, qué bicho. ¿Qué va? Hijo de puta, boludo. Es impresionante. Aguanta, Néstor. Guarda, guarda, guarda. Uy, lo que tarda para cargar esta mierda. Ay, no le saca nada, boludo. Ahí murió, 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 murió. Hay que moverse, vamos. Hay que moverse. Están durísimos estos bichos. Es difícil de la regalo con estos bichos. No, difícil de la regalo. Ahora igual quiero ver por qué no me carga las copetas si supuestamente tengo balas. Tenés que cambiar las balas. Mirá con la escopeta, mirá para abajo. Bien. Y te marca la R. Exacto. Como para cambiar de munición. Aquí era full escopeta. Pasa que quiero guardar balas para el boss final. Si es que hay. Si es que hay, no sé. Sí, que si hay un boss final hay que tirarle con de todo, boludo. Ay, son esqueletos. Son esqueletos. Aquí hay notas. A ver. Dice Out. Se están mullando mucho el crucifijo. Yo creo que esto va a usarlo. Out demons. Fuera demonios. Pero. Cube, ¿ves? Con la. Stay in the cube. Hay que estar en el cubo, dice. Stay in the cube. Se fumaron 5 porros porque sí, el juego sí. Era de caníbales y ahora es de demonios. No entiendo nada. Ahora capaz que en el final te explican algo. Cayó, no. Me la pegaste a mí, más que perdón, mataste. Perdón, fue la. Dice que no se rompe la armadura. Sí, pero te sacó vida. Sí, sí, ya metí un píxel de vida. ¿Mataste? Hijo de puta, no se murió. No, listo, me morí. Me morí. Ay, no me puedo de casualidad, boludo. Tiene un píxel, me toca y me mata. Tomate las pastillas, boludo. Sí, pasa que no quiero que me peguen. Dale, 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 dale. Fua, boludo, la escopeta hizo plum. Me bajó toda la vida. Estoy. Está curando a mi personaje. ¿Estás? Está ahí y hay otro. Ah, podés sacarle el coso, mirá. ¿Sí? Vale, sacale, ya fue. Le saco yo al otro. Igual vamos bien de armadura con esta. No puedo cargar más armadura siniestra. Se recarga sola, boludo, la armadura esta, está re rota, yo pensé que se rompía. Igual recibís daño, está bien igual que yo. Sí. Y porque si no te haces invencible, si no. Yo hubiese puesto que sea re chiteada, pero que se rompa la última de 15 golpes. Tío. A ver. Right, right. Acá, mira el coso flotando. Sí, boludo. A eso puede pasar. Vamos para acá, a ver. Ya no estoy viendo. Sí. Para abajo me parece que viene. ¿Sí? Ah, sí. Sí, tiene toda la pinta. Ay, 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 ay. Están por acá. ¿Pasó? Ah, están ahí, mira. Bueno, voy a empezar a escopetear. Un poquitín. Ah, se cayó. No, está allá. ¿Le erré, en serio? Guarda, 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 guarda. Pero la puta. Fua, lo que tardan en hacer el cerrojo. No, no, este muchacho para hacer el cerrojo se toma su tiempo, boludo. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Es como muy larga la cuadra de caminata. Sí, es una caminata. ¡Nico! Acá veo luz. ¡Ah, Cari! ¿Qué haces, amiga? Veo un poquito de luz, Max, acá, no sé qué onda. Al lado. Tendría que comer algo, pero estoy medio complicado con la comida. Come, güey. Lava. Curio. Sí, va a venir un bicho. Creo que hay que quemarlos y complementar daño con algún arma. Ahí. Sí, hay que quemarlos con el coso y. Pero matar no los mata del todo, tío. No, 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 matar no los mata. Los quema. Los quema. 3 segundos. Sí, pero por lo menos con un tiro los hace mierda.
Sí, pero pasa que el quemado no es para siempre, dura re poquito, yo pensé que graba más. Ahí viene, ahí viene, guarda, guarda, guarda. Boludo. Listo, listo, ya está. Ahí está, ahora sí. Ahí viene otro. Ahí viene el bobo, mira. Y lo escucho por acá. Está la lava, creo. Yo le crucifico en la mano, ¿eh? Ahí viene, 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 ahí viene, viene. Lo quemo. Guarda, 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 que está la lava, guarda, que está la lava. Me encanta que no se quema. Se fue. Está lejos, está en la otra orilla, está en la otra orilla. Ahora cuando venga lo matamos. Ahí está, mira, si va, viene atrás nuestro. Ah, están pero tontísimos estos bichos. Acá está, acá está, acá está, acá está. Pasa que si lo dejamos va a venir atrás. Ahí está, cuidado. Y va a cruzar. Sí, cuando no. Que cruce entonces. Lo acabas de comentar. ¿Y esto? Ah. Ahí viene, mira. Ole. Hijo de puta, boludo. Está ahí abajo, está medio buguete. Sí, está re bugueado. Están re bugs estos bichos, tipo, andan medio raros. Como la inteligencia artificial es rara, como que te pasan por al lado. Bueno, pero bueno. Es alargado, venga, lo matamos. Boludo, literalmente parece la cueva tech del Arkest. La cueva de. Al final de Island, viste, que tenés que pasar por toda una zona de lava. Guarda, 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 viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás. Lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos. Te vas a quemar, te vas a quemar. Sí, sí, te vas a quemar. Está, ahí está, ahí está. Se mete. Listo. Ahí está, te quemaste. ¿Qué más querés, boludo? Fuego, escopetazo, toda la puta madre. No se muere más, boludo. No se muere más, boludo. Parece la guarida de Lechuk, boludo, esta. El Monkey Island. Bueno, ahí acá vi uno, dos. ¿A dónde? Ah, mira, hay una silla ahí. Creo que son... Ah, no, nada que. Parece una silla la piedra esa. Hay guarda que hay, eh. Hay varios, eh. ¿Dónde? Por acá dentro de la cueva. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mi puta! Me hizo recontra cagar. ¡Uy, la concha! ¡Uy! ¡Te llenó por todos lados! Hay como cuatro, boludo. Tranqui, eh. Arrancaron ese escopetazo. ¡Uy, Max! Estamos complicados. Tengo tres acá. Ahora que voy, estoy recargando. Descargando. Corre, no deje de correr. Que la clave es correr. Lleva uno ahí, está. Murió este. Puta. Cuidado, cuidado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos se aguantan, boludo? Sí, se llenó, boludo, de la nada. Se llenó de la nada. Dale, golpe ese que te pegan, es una cagada. Uy, casi me da la lava. Listo. Hijos de mil, boludo. ¿Te vas a levantar? Vas a agonizar. Para que te remato. Puedo darle lava, boludo. Suena como agua. Listo, ya está. Boludo. Se llenó mal, eh. Pero no me hicieron mucho daño, la verdad. No, a mí tampoco, pero me dieron dos castañazos y. Pasa que me pasaron, te rodearon como cuatro de golpe. Sí, amigo, boludo, me pegué un sorete. Sé que vamos a estar llegando al final, me parece. ¿Puedes saltar acá? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Pensé que eso era un bicho para ver. Alto sorete me hizo pegar, hijo de puta. Guarda, guarda. Atrás, 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 atrás. No, tío, dispará porque te voy a lastimar, boludo. Uf.
¿No tengo más bala? Pará, ¿eh? ¿No tengo más bala? Oh, tenía 57 balas. No, munición de pistola aturdidora, munición de 9 milímetros. No tengo más bala, bro. De cosa. De escopeta. Ah, está la chota. Bueno. Paso. Hay alguien acá, ¿eh? ¡No! El cubo, el que decían manténgase dentro del cubo. 14. Encontramos al magnate salvo y salvo. Sano y salvo. ¿Qué onda? Mirá, acá hay un... Marca un coso. Una valija. A ver. Se hizo de noche. Vamos. No, nos dejan. Nos dejaron. Nos dejaron, hijos de puta. ¡Nos dejaron! No te escucho, Oreska. No sé si estás hablando o no te escucho. Max, no lo puedo creer. ¡Nos dejaron a la verga! Boludo, no lo puedo creer. Te avisé, boludo, que era la división de los dos finales. Ahí en la mochila, que no toques nada, te dije. Ah, no, no estabas escuchando, no estabas en el coso. No puede ser. Nos dejaron, porque agarramos la mochila, nos dejaron a la mierda. Literalmente el mayor fail de la historia, amigo. Yo diciendo, Max, no toque nada, no toque nada. Y Max ahí diciendo, boludo. Es que no sabía yo, boludo. Sí, bueno, pasa que no se me escuchaba. Claro, no se te escuchaba nada.
Pero igual el final fue un porrazo, ¿eh? No entendí nada, o sea... Es como que era un viaje en el futuro. ¿Y ya está? ¿Nos quedamos acá? A ver, ya está, o sea, sigue el juego, digamos, ¿no? Claro, eso sí. Tenemos que darle equipo al otro. Y yo pensando que Mac no me estaba dando ni bola encima. Digo, no, bueno, te estaba escuchando. Claro, lo que quiera, digo. No, no podemos grabar. Igual bien, había que elegir uno de los dos. No hay que grabar ahora, ¿eh? Porque si no tenemos que volver a... Sí, a ver, a ver. ¿Eh? A ver, hacelo de día, vení, vamos a dormir. A ver, igual ya está el día, no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada, ¿sí? ¿Ya está? ¡No, boludo, no! ¡Se nos fueron! Y yo diciéndote, cagalo a tiro. No escuchaba nada. No te escuchaba nada, boludo. Se te muteó en el momento. Pasa que tengo el botón en el mouse para mutearme y se ve que lo habría dado sin querer cuando empecé la cinemática. Bueno, nos quedamos en la isla. Hicimos uno de los finales, quedarnos en la isla. El malo. El otro supongo que será irse, ¿no? O irse así, de la isla. Hay que ver, qué sé yo. Lo veremos en los shorts, amigos. Lo estaremos viendo en el shorts. El malo que es que te traicionan. No o sé. Sea, digo, sí, claro que te traicionan. Igual te dejan cosas. Claro, te dejan, te traicionan y te dejan acá. Igual el otro, lo de la ciudad, y eso no entendía. Ahí sí. Lo del final, lo de la ciudad, para mí es como que es una máquina del tiempo. De Forest 3. Es como si fuera una máquina del tiempo. La cinemática fue rara, así igual. Tipo, los PJ como se van multiplicando y... Sí, fue rara. Pero bueno, nos quedamos en la isla. Uno de los finales es que te quedas en la isla. El otro no sabemos qué es, pero intuyo yo que será que te vas. Que te vas, o sea, capaz claro. Es el más divertido, yo creo. Bueno. Bueno. El próximo final lo van a ver en los shorts, amigos. Lo vamos a grabar y lo vamos a ver en el shorts. Creo que me quedé con ganas de verlo, boludo. Puta madre. Es bueno ese chiste de quedarse con ganas. Me quedé con las ganas de ver cómo se ve. Te pegó un piedrazo. Me pegaste un piedrazo, boludo. En cualquier momento me matás, boludo. Y bueno, así acaba Zona de Espacio. A ver, ¿qué parte estamos? Sí, como que estamos en la costa. Sí, estamos al frente del búnker. Sí. Ah, no, estamos en la otra punta. Estamos en la otra punta. Bueno. Bueno, amiguitos. Ha terminado Zonas de Forest. Terminamos con el final malo. Pero no se preocupen que estaremos haciendo en los shorts el otro final. Aunque yo creo que debe ser el malo, pero el más divertido por ahí. Aparte de la circunstancia en la que Mac lo eligió. Fue buenísimo. Le dije, acá no toque nada, que acá es donde se vienen los finales. Y Mac se agarró así. Literalmente agarró, le chupó un huevo, agarré. No, es que no saliste, no te salió la voz en ningún momento, si no lo hubiera agarrado. Nah, ya sé, igual mejor, así no sabías, está bien. Yo vi el coso y dije, mirá, hay algo para agarrar. Pucha. Igual está mal, viste, es re impredecible, o sea, te puedes equivocar re fácil. Va, no sé, por ahí se hacía a propósito. Pero aparte, pero es raro, boludo, es raro el hecho de que agarras la eso y... La elegir es rara, sí, es rara, rara. Porque y por para no... que te salga mal, a propósito, para mí está hecho a propósito. Pero aparte no te dice nada, digamos, vos te das vuelta y ves un coso y no te dice nada, como que... O no te pega ningún grito de nada, che, no, eso no lo agarres, o viste, entonces vos haces lo que se te canta y por más que te lo dicen lo haces, qué sé yo. No sé. Sí, estuvo bueno, porque es impredecible, pero... La forma de elegir es como que agarras una mochila, tipo que una mochila te cambie todo a mí. Sí, no fue algo como que diga, me pareció como mejor el hecho del otro cuando lo cambia, digamos que son dos finales por una, porque elegís una cosa y otra, entonces es consecuente a la historia. Pero esto me pareció como que me he agarrado de los pelos. No, encima que lo de la ciudad es un portal, es como que, no sé. Pero bueno, hay que ver de qué se trata también. La ciudad parece como si fuera una ciudad del futuro, como si estuviéramos viendo el futuro, como si fuera un portal, como si fuera un portal. Pero los bichos estos que son, boludo, son... Deformación, no sé. son las personas que han tratado de pasar por el portal o hacer... es como el experimento Filadelfia. No sé si te acordás de una película llamada Experimento Filadelfia, de un submarino que tratan de hacerlo viajar en el tiempo, un barco. Un barco, que lo tratan de hacer que sea invisible.
Sí. Y todos los que están ahí es como que terminan como radioactivos, medios mutantes, terminan hechos mierda. Pero el tema es que cosa, o sea, tipo, tanta gente pasó por ahí, o sea, mucha gente. No, porque no, cada vez que capaz que se pone en funcionamiento la máquina, si están en un radio cerca de la máquina, como que se... Viste que el chabón que quedó afuera, cuando se activó la máquina, el chabón que quedó afuera quedó como un mutante. Sí. Para mí puede ser eso. Para mí cuando se activa la máquina, si estás cerca de ese radio, como esa onda expansiva, te pone mutante. Para mí puede llegar a ser algo así. ¿Sale un PvP a catanazos antes de salir? ¿Para qué tengo poca vida? Ah, bien competitivo, más que hay que estar full de vida. Ahí está. Listo. Catanazo. Total guardamos. Así que... Sí, 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 igual hay que cargar. Va, ¿eh? Va. Hay que... Saca la katana, ¿eh? Oh, esto no lo sabía, ¿eh? Me doy en la cabeza. A lo full katanazo, mamá. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, no se cubrió el chabón. Boludo, me quedé a una, me quedé. Ay, estoy a un... No se cubrió, hijo de mil. Me quedé a un píxel, boludo. Este es un gatanazo, boludo. Una pelea de gato. Gatanazo, boludo. Mataste. Había que hacerlo, boludo. Había que hacerlo, había que hacerlo. ¿Y esta funca? A ver. ¿Si funca? Sí, boludo, ¿cómo no va a funcar? Funca. Bueno, vamos a hacer un final digno. Este va a ser nuestro programa. Vamos a meternos tu... a tirarla. A un final digno, vení. Jugadito, salgo. Vamos a salir. Final digno. Ese es el final de verdad. Sí. Ahí sí, te lo mostramos sí. Nosotros. Que se le cae un C4 al protagonista y mueren los dos. Qué buena onda, boludo. Qué buena onda. Bueno, nada, qué sé yo. El juego está entretenido. Está bueno. Es como lo que hablamos antes. Es como que le falta muchas cosas. El final... Me pareció, digamos, por parte me pareció bueno. Justo elegimos el final malo. Pero es como que si el final bueno sería yéndonos de la isla, el hecho de agarrar, como dijimos, agarrar esa valija no te define quedarte o no quedarte. Para mí tendría que haber sido otra cosa que te defina, que vos decís, bueno, nada, vos te vas a la mierda. Y se va el helicóptero diciendo, bueno, o elegís quedarte o irte. Pero agarrar una valija para decir quedarte es como que, no sé, no le veo el sentido. No sé, no, a mí me parece, no le veo el sentido. Pero bueno, el juego dentro de todo me gustó. Tiene cosas buenas y otras cosas más relativas. Que el tema, bueno, es como que las cuevas están un poco así como agarradas de los pelos. Hay cuevas que están muy al pedo. Como que, digamos, el modo historia lo puedes hacer en un speedrun y te lo das vuelta en un toque. Porque si agarrás, qué sé yo, te agarrás la katana o te creas el... Como hicimos nosotros, que nos creamos la calavera con el palo y salimos a pelear con eso. Tranquilamente ya agarrás las tarjetas y ya está. Llegás al final. Lo das vuelta en menos de 2 horas. Qué sé yo. Está bueno, pero hay que esperar la actualización ahora dentro de 4 días a ver que, si es un tema de arreglar bugs o un tema de que le agregan algo más. Pero bueno, no sé, veremos. Ya creo que todo lo que opinábamos del juego lo estuvimos diciendo antes de entrar a la cueva. Y como que después de terminar el juego y el final, como que se termina... por decantar solo y es como que lo terminamos de dar cuenta de que es un poco así, ¿no? Que como que
nos termina dando la razón el juego, como diciendo, no, sí, era, tienen razón ustedes. Pero bueno, no sé qué si quieres agregar algo más vos, Lesca. Te muteaste. Capaz que estás hablando y no te estoy escuchando. Sí, estaba hablando. Era lo que estaba diciendo, y si veo el final, tendría que verlo explicado por ahí, porque no se entendió mucho, pero bueno, igual está mal que no se entienda, por lo menos que no hayamos podido entenderlo. Pero, o sea, el juego te tiene que ir explicando. Yo creo que a nivel argumental está flojo. Sí, sí. El nivel pero, historia argumentalmente está flojo. Pero, en general creo que está bueno. Yo le cambiaría lo de la decisión para que sea como otra cosa. Que no te la veas venir, pero que tampoco una mochila, no sé. Sí, otra cosa. Es una boludez lo de la mochila. Por ejemplo, algo secreto, que en vez de la mochila, si te alejas cierta distancia del helicóptero, se van, por ejemplo, ¿entendés? O algo así, que sea como más, ¿entendés? Como más secreto. Que te alejas un poquito, te vas un poquito para atrás, ponele, y como que se te van, ¿entendés? Te dejan. Sí, sí, algo sí, así. Pero bueno, no sé. Pero yo tendría que haberlo analizado al final. La verdad que no me deja nada ahora mismo. Tendría que verlo bien, que tipo entenderle en nivel de historia. Sí, tendríamos que volver a ver el demo. Ahora, cuando grabemos el short y veamos el otro final, a ver si uno entiende un poco más o es como que nos termina, no sé, atrapando un poco más. Es como que, bueno, ahora es como que nos dejó así como... Y a nivel cinemática, la cinemática final están como las del otro juego, las cinemáticas. O sea, no hay mucho cambio, digamos, piola. No. Porque sea una cinemática muy bien, no, son flojitas, la verdad. Son flojas. Creo que es un poco el estilo del juego por ahí, no sé qué sé yo. Hay que ver. Porque las animaciones, sobre todo, lo que están flojas. O sea, las animaciones de los personajes, sí, de los actores, como que... Yo entiendo que en el primero estén, pero digo que tendría que haber una mejora. Que supongo que, bueno, capaz que los irán puliendo. Como que están muy... rectas, ¿viste? Las animaciones, no sé cómo explicártelo. Son muy rectas. Sí, es como que le falta movimiento. Para mí es como que le faltan movimientos. Es como que lo veo como que de un momento al otro que se están moviendo, es como que están muy así como... Te lo entiendo de un juego como cuando era el primero, que no había presupuesto, pero ahora hay. ¿Entendés? O sea, creo que... qué sé yo. Pero bueno, por ahí lo van mejorando y todo. Después yo noto muchos detalles también, si te diste cuenta. Pero se notaba demasiado que era que en la cinemática, ¿viste? Que sería la ciudad... Sí. Obviamente la ciudad, eso es una foto, está bien. O sea, es un video, no está ahí, de verdad. Sí. Se pone. Pero no se tiene que notar tanto. O sea, la realidad es que no se tiene que notar tanto. Pero bueno, esa no fue la parte tan grave porque eso es muy difícil. La parte, ¿viste? Donde se ve la cueva, que está el mutante gigante. Sí. Uf, ahí no sabes lo que se notaba, que era un coso, boludo. Y eso que era parte de la cueva, eso lo podían haber hecho de verdad. Sí, de verdad. Sí. Y ahí se nota. Pero bueno, esas son cosas que capaz que no ve gente tan así. Yo lo veo porque, bueno... Nosotros como que, claro, lo vemos muy al finito. Vos entendés mucho más con el tema de las estructuras y todo. Es como que lo ves más. Pero yo también lo veo y, digamos... A ver, lo que entiendo... ¿Te notaste eso que te dije? Sí, no te noté. En los bordes, ¿viste? ¿Sí? Sí. Como el corte de gozo. Sí. Es como un croma, básicamente. Sí. Es como un croma. Pero... A ver... Se nota sobre todo lo que está mal es en la profundidad de la cueva, como que se notaba que era una foto, no sé. Y pues raro, y encima nosotros veníamos de esa parte, entonces lo notas más. Pero bueno, irán arreglando, qué sé yo, al final. El tema, caga la fe. Sí, lo irán arreglando, pero el tema que ya te caga la. Sí, la primera vez. Sí, ya está, porque vos lo diste vuelta, está bien. Ahora lo damos de vuelta de una manera, lo vamos a dar vuelta de la otra, y ya está. Digamos, ya está. Este modo historia, si no le hacen algo nuevo, ya está, no tenés otro modo historia. Y yo no pongo lo vas contexto, a volver a hacer. Hay que poner contexto. A ver, yo estoy hablando, no estoy hablando sin crítica. O sea, como yo lo digo por el hecho de que el primer juego tuvo millones de ventas. O sea, que plata hay para hacer el juego. Después lo otro. Es un juego que también vale caro. O sea, si vos me decís que el juego valió 300 pesos, una cosa así en Steam. Bueno, digo, bueno, ¿qué quieres? Pero no. O sea, es un juego que está vendido cerca de los precios de los AAA. Sí. Cerca. Entonces... Ahí van las críticas. Yo si el juego lo pagué 200 pesos y es una empresa que salió recién, no estoy diciendo esto. Me estaría re bien, de hecho, si fuese, estaría buenísimo. Sí. Pero yo estoy hablando al contexto que está esa empresa ahora mismo y las ventas que tuvo el de Forest, que fue un montón. Y encima pusieron un tweet diciendo que vendieron como 5 millones de copias de este, el nuevo. Por eso. Entonces, aparte rompió todo, boludo. Vamos a ser sinceros. Acordate cuando salió el juego. Sí, los primeros 3 días, sí. Los primeros 3 días fueron muy, muy, muy potentes.
Y el pero primer, bueno, y el primer, porque el primer día que rompieron Steam, boludo, lo recontrabuguearon, el hecho de que... Sí, imagínate las ventas, ¿no? Imagínate. Imagínate ese momento de las ventas. Por eso. Sí, entonces sí. Es como que... Es como que, bueno, nada. No es la misma sensación que me causó Cyberpunk, por ejemplo, que voy a decir, nada, me recontra-decepcioné. Pero acá se pudo jugar todo. No hubieron bugs, pero tampoco tantos. Pero igual en lo que es... Cyberpunk era una early access, Max. Cyberpunk salió completo. Sí, salió completo. Sí, claro, sí. Eso fue... Eso fue un chasco, pero sí. Pero hay que tener en cuenta que este juego... A ver, es la historia de siempre. O sea, es que te venden early access. O sea, te venden juegos beta para probarlo. Sí, sí, sí. O sea, es la historia de 2022 con los juegos. Es la moda, digamos. Ahora te sacan todos early access para que lo pagues antes y lo desarrollen. Porque quieren ganar más plata. Sí, ahora todo lo que salten, todo lo que vean, lo van a ir arreglando. Pero el tema es que ya, bueno, ya alguno el juego lo terminó. Y... Ese es el tema. Pero con las ventas que tuvieron ahora, más le vale que aprovechar en el juego. Sí, sí, quizás después de acá de un año, como decía Lesca, lo volvamos a jugar cuando esté ya en su versión definitiva. Digamos, bueno, vamos a volver a jugarlo a ver si... qué cambió, qué no cambió y si vale la pena, ¿no? Porque ya quizás volver a jugar a toda vuelta. Capaz que, bueno, haremos algún directo cuando haya alguna actualización importante. Igual, digamos, vamos a ver la mecánica, vamos a ver esto. Pero dicen después para jugarlo todo, no creo, ¿eh? Cuando salgan los mods. Dicen que, claro, dicen que va a haber mods. Así que eso por también, eso, creo también cuando sale el tema de los mods, eso lo estaremos viendo. Digamos, el juego, obviamente, que lo pagamos, lo vamos a seguir jugando. Digámoslo, a ver, cuando llegue algo representativo y algo que se haya cambiado demasiado, obviamente lo vamos a traer para verlo y para probarlo. Y después, bueno, cuando esté la versión definitiva nuevamente, haremos lo trataremos de dar terminar y ya por lo menos ahí dar una opinión ya finalizado al el juego, ¿no? O sea, porque ahora es como que nosotros podemos hablar un montón, pero nos van a, digamos, del lado de la empresa te van a decir, ah, pero yo te vendí un Early Access, digamos. Es como que decís, sí, ya sabías lo que comprabas. Te di algo sin terminar. Y bueno, igual sí. Ya que hablamos de bastante del juego, creo que puedo decirte una nota a hoy, día de hoy. Y, mira, igual yo soy muy crítico, ¿eh? O sea, ni para mí ni siquiera el Ark es un 10. Así que yo creo que este, a día de hoy, está en un... En un 5.75, 6. Sí, raspando. Aprueba raspando. Es como que uno le deja. Aprobás, pero a ver, quiero ver. Va a subir un 7, va a subir. Claro. Quiero ver cómo lo terminás. A ver, quiero ver cómo terminás el trabajo. Yo te tengo fe porque estoy viendo que tiene futuro. A ver con qué me sorprendes. Es un 6 raspando. Sí. Aprobaste raspando, pero te la dejo abierta hasta que lo termines. La dejo así. Puede subir la nota o puede bajar. Después me puedo poner cuando vos me digas, no, ya está, este es el producto terminado. Bueno, ahí me voy a poner más crítico y voy a decir, ¿aprueba o no aprueba? Hasta acá aprobó raspando porque es un early access y voy a decir, bueno, listo, es un early access. Me la banco. Compré esto. Sí. Es que sería injusto ponerle un 6 a este juego. O sea, yo creo que hay juegos que son 6 que son mejores que este. O sea, para mí sería... Es injusto un 6. Es injusto un 6 por el hecho de, claro, hay juegos que son mejores y tienen 6. Y este es como que, bueno, le dejamos la ventana abierta porque sabemos que tiene todo el potencial como para que sea un 7, un 8. Es más, no es un mal Early Access, ¿eh? O sea, no. Hay Early Access mucho peor. El Early Access del ARX fue horrible. O sea, depende. Es un Early Access bastante aceptable. Para ser un Early Access, la verdad, bastante bien. O sea, en ese sentido, sí. El de Acelar, por ejemplo, fue una mierda, o el de muchos juegos fue malísimo. De los juegos más famosos de hoy en día, muchísimos tuvieron Early Access malísimo. Así que, dentro de todo, el Early Access está bastante bien, qué sé yo. Lo que se vio en el tráiler está, que eso es importante, nada raro. Qué sé yo. Sí, sí. Y la verdad que gráficamente, el punto más alto es gráficamente. Para mí es el punto que yo le doy gráficos, hago un 8.5, 9 de gráficos le doy, porque está muy bien de gráficos. El gráfico está... No, está bueno, está bien hecho, de gráfico está muy bien hecho. Sí, gráfico sí. Pero es como que le falta algunas cosas del resto, pero bueno, ya lo veremos en su momento, qué sé yo. Es que los gráficos no son importantes tanto, o sea, sí, pero no, digamos, hay cosas también que son importantes. No te sirve nada tener los mejores gráficos si la jugabilidad no es buena. Sí, es sí. Importante sobre todo. Pero bueno, bien, qué sé yo, la verdad que...
Que bueno, hicimos la experiencia, al final hicimos de beta tester de la empresa, así que... Pero eso pasa siempre, lo de ser beta tester. Siempre, 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 siempre. Uno cuando compra este tipo de juegos, ya sabés que vas a hacer... Ahora es la moda, como vos dijiste, es la moda de ser beta tester. Es así. Pasa que cuando salieron las adquisiciones mediante internet, claro, ahora las empresas, claro, no te sacan los juegos completos. Antes como había que comprar el disco, había que comprar no sé qué, te lo tenía que sacar entero, ¿viste? Porque no había adquisición. Pero ahora te... Ahora usan de las colecciones un montón. O sea, yo creo que no está muy bien. O sea, tipo, también sacan el GTA 6, que bueno, Rockstar dudo que lo haga porque es una empresa buena. Pero que me saquen el GTA 6 de Early Access me calentaría. O sea, igual después te avisan que es un Early Access, no es que te están cagando. Sí, pero bueno. Sí. Igualmente yo no creo que saquen el GTA en Early Access. Nah, pero Rockstar es una empresa, ¿sabes lo que es Rockstar? No. O sea, no lo veo. Dos riñones seguro. Eso es, sí, eso sí, seguro. Por eso están tardando tanto en largarlo, porque lo están depurando por todos lados, como para tratar de sacarlo con los menos problemas posibles. Pero es así, esto es como que bueno. El día que sacas el juego se va a romper internet. ¿Eh? No, o sea, vos se va a romper. Sí, se va a romper. Es el juego más esperado de la historia de los videojuegos. O sea, el GTA V tiene más de 10 años, boludo. O sea, se va a romper internet. Este año cumple 10 años del juego más vendido después de Minecraft, que es el GTA V. Y el GTA V fue una locura y esto va a ser... O sea, no, hay muchos... No, se va a romper todo. Igual una presión deben tener encima, tienen que sacar un juego bien. Pero no, o sea, yo confío, es una empresa en la que te da de confiar, porque Rockstar, no sé qué juego malo tiene. Lo único malo que hizo Rockstar fue los remakes estos que hicieron, ¿viste? El San Andreas y todos esos. Sí. Pero ni siquiera lo hicieron ellos, pues hicieron otra empresa hacer los remakes. O sea que... tenés que confiar, tenés el Red Dead Redemption. Son todos juegazos, o sea. No, son juegazos todos. Y aparte el Red Dead Redemption está zarpado, boludo. Sí. No, sí. GTA 5, 10 años. GTA 5 también, boludo. Y la cantidad de jugadores que tiene, imagínate si no. Pero bueno, eso es difícil. O sea, el GTA 6 al final hay que ver cómo lo hacen y qué cosas y que se inventen mecánicas nuevas y todo. O sea, vos pensás que es un juego que lleva en desarrollo, no sé cuánto. Tiene que ya 5 años en desarrollo ese juego, más o menos. No sé cuánto, 4. Por eso que... Pero bueno, esperemos que sea bueno. Yo creo que va a ser bueno. Y seguía, no sé, gastar lo que sea, gastar yo el GTA 6 y lo juego. O sea, no hay chance de que no juegue el GTA 6. O sea... Y el GTA 6 va a ser, sí. Todo internet va a estar jugando a ese juego. Todo internet. Hasta yo creo que lo voy a estar jugando a ese juego. Sí. Yo creo que va a salir el año que viene, más o menos. Para mí es el año que viene. Así que vamos a tener que juntar Hay que juntar plata. Hay que empezar a juntar plata y decir, bueno, acá agarro un chanchito y voy metiendo plata para el día que salga. Sí, porque son caros, olvídate que siempre los sacan caros, ¿no? Sí, sí. GTA 6, boludo. No te puedo decir un precio porque no sé cómo va a estar el... No sabemos cómo puede llegar a estar el dólar, pero también no sabemos el tema del impuesto, no sabemos nada. De acá que salga, no sabemos nada. Pero sí, va a ser un juego caro, va a ser un juego que lo vamos a tener que... Nada, ir juntando la guita como para comprarlo, porque va a ser un juego que quiero traer en el canal y lo vamos a nos vamos a reenviciar mal con ese juego. Mal. No, sí, o sea, ese menos, tipo, yo no puedo jugar, o sea, ahí sí. O sea, vos, para mí GTA es una saga que jugué tanto que es de las más especiales, boludo, GTA. O sea, la vamos a estar jugando todo, modo historia, en todos los modos, boludo. Online, sí. Lo vamos a farmear hasta tener todo en el, o sea, no sé. Encima va a estar libre, esperemos que esté libre, porque ahora en GTA 5 todo el mundo tiene todo, porque te puedes hackear así nomás, pero en ese juego se va a estar nuevo. Esa es lo que me preocupa, es el tema que empecé tarda muchos años en salir, boludo, eso es lo que no me gusta. Eso estaba pensando cuando hablábamos recién, porque siempre sale en Play primero, ¿viste? Y sí. El GTA 5 salió 4 años después, empecé, o sea, pero claro, no sé, no creo que haga no lo creo. Mismo, porque yo estamos otra vez, me parece, qué sé yo. Yo creo que va no a salir. No sé a la vez, pero por ahí no tanto tiempo, tipo... A la vez lo dudo porque Sony tiene exclusividad con eso, me parece. Pero bueno, capaz que un par de meses, no sé. Pero espero que no dé tanto porque me muero, boludo. Me voy a tener que comprar la Play, no sé. Todo el mundo yendo a comprar Play, boludo, para el GTA 6. No, sí, pero vos te reís, pero... Sí, pero sí. Es así, boludo. No lo dudo que sea así. La verdad que aparte, no porque de última la compras y la vendés. La jugás y la vendés. Yo soy capaz de hacer eso, boludo. Sí, pero... O sea, sí. Este juego... Sí. Pasa que la Play es muy caro, pero... Pero, aquí, pero si no, me no echan, pero si la... Me echan de mi casa, boludo. Si yo llego a hacer no, eso, más, pero... Mierda, si tenés contacto y la conseguís afuera, no te sale tanto, ¿eh? Fíjate, no te sale tanto. Sí, igual, boludo. O sea, te sale... Pero... Me terminan echando la mierda, boludo. Yo me llevo a aparecer con la Play bajo el brazo, boludo. Me echan de la mierda.
Ay, qué bueno, me imagino. No, boludo, ya no puedo, ya está. Estoy. Hay cosas Sí. que no las, viste, no las blanqueo, que no le tengo necesidad de blanquearlas, pero hay otras que no tengo No hay chance. no tengo ninguna chance de no poder blanquearla, boludo. Gastas ¿Cómo hago? $300 en una Play, ¿sabes cómo te va? ¿Cómo? Aparte, ¿cómo hago, boludo? Aparezco, ¿cómo la tengo que traer? Con helicóptero, boludo. Que me la traigan acá, directamente a la noche, que me la pasen por acá, de querer usar nada, no, boludo. Es imposible. Es complicado. No, Ah, es entonces, te la imposible. compro, te venís, te viajas acá, boludo, unos días a jugar al GTA 6. Ahí está, lo jugamos juntos. O me viajo, ¿Sabes viajo yo para allá, o te venís vos para acá y hacemos un qué? stream GTA 6. junto acá, directamente jugando al GTA 6. Yo la P5 dije que cuando bajé. O sea, yo antes jugaba mucho al Play, tipo, pero ahora hay tantos juegos en PC que ya como que no, pero yo siempre dije que si la Play bajaba, pasa que sube, me baja la Play. Sí, No es obvio. normal. Porque en Estados Unidos, esos países, baja. Pero acá, es que el tema de la Play es que hay pocas, boludo. Se vendió mucho la Play Sí, 5. se vendió un O montón, sea, boludo. hay medio escasez. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que bueno, ya se verá cuando salga. A El ver, jueguito está para el. Y el sí, Ark 2 obvio, también, boludo. va para el año que viene, encima. Y el Encima Ark de 2 eso. también, sí, se está, viste, como el Ark se está estirando la salida mal, boludo. Hay que ver si el Y año yo que viene tendría que haber sale. salido. Nah, sí, el año que viene, sí, seguro. Pasa que, es más, yo no sé si final de este año, porque están poniendo muchas cosas, tipo, que no es normal que pongan tantos modelos de bichos o las armas. Hoy pusieron un tweet con las armas, o con las herramientas y eso, el diseño. Y es raro, o sea, qué sé yo, por ahí sacan. O sea, pasa en Early Access, ¿no? Eso seguro. Pero digo, no sé si falta tanto, a lo mejor, no sé. Yo creo que es el último año este, yo creo que a 100%. El tema va a ver en qué estado sale. Pero sería raro, este tener un presupuesto alto, va a estar en el Game Pass, tiene mucho, mucho todo ese juego atrás, Sí, ¿eh? O no, sea. no creo que salga tan verde como salió el primero. Ah, no. Pero sí va a ser liarse, o sea. Sí, va a ser el Access, eso ya de cabeza, Eso pero. se sirve para excusarse. Solamente poniendo eso ya se excusan de cualquier cosa. Sí, Ah, sí, sí. y Wildcard encima, ¿sabes? ¿Cómo vamos a sufrir el día que esté por salir, boludo, con los retrasos No, con Ion? boludo, no, 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 a ver, olvídate. loco, no, van a volver loco. O No, sea, no, no. porque encima te caga, viste, que lo sé, que vos empezás a hacer stream, que no sé qué, como en Genesis, que te venían a preguntar acá cuándo sale la verdad. No, aparte vamos a hacer directo esperando el juego. No, eso Wildcard. olvídate. Wildcard no le pega una con el horario. O sea, pero encima ni siquiera es que te lo retrasan 4 horas, te lo retrasan, no Sí, sabes, a al veces. otro día, después al otro día, después al otro día. Así fue con Genesis. Con Sí. Genesis tuvimos 3 días viendo si salía, que no salía. Cuando salió, tuvimos que comprar servidores de urgencia porque nadie nos avisó que la RAM no alcanzaba para Genesis 2. Es Nada, verdad, olvídate eso. boludo. Es verdad. Ya me había olvidado de eso. En Tenés pleno directo. razón, boludo. En pleno directo. Compré Qué un servidor en pleno directo. quilombo, boludo. Qué quilombo. Igual es lindo vivir la salida de cosas de videojuegos, Sí, ¿sabes? Y más en boludo. directo con la gente, todo. O sea, está bien que se retrasan, que todo, pero tiene su cosa, ¿no? Digo, es estar en esa situación. Sí. Y cuando sale, entrar a probarlo, que sea todo nuevo, que ninguno entendemos nada. Que yo me metí, de nada, estábamos con armadura T, boludo. No sabía nadie eso. Sí, es De verdad, boludo. Es verdad. Sí. que iba a 2 FPS, todo, pero bueno, aquello. Pero estaba bueno, estuvo bueno. Estaba todo bugueado, el Nobling, el PvP que no le disparaban las torretas, todas esas cosas. Pero bueno, son cosas que están buenas de vivir Son en cosas los tan buenas videojuegos. para vivirla, exactamente, exactamente. Y bueno, ya si Dios quiere, con el próximo va a ser así. Va a ser así. Sí, ahora Este el juego, Ardón. dentro de todo, con el de Forest, nada, el mismo día. Ya a la noche Sí, arrancamos con este juego y fue uno de los primeros que, bueno, salió y lo terminamos completito. Así que se nos viene. Bueno, ahora vamos a hacer un short con el otro final y después seguramente vamos a estar haciendo short para cosas así del juego, para tipo tutoriales para encontrar las armas y para alguna que otra cosita más. De construcción también. Así que bueno, estén atentos que van a empezar a salir clips tanto en YouTube como TikTok, ¿sí? Así nos van siguiendo también en la cuenta de TikTok. Y nos siguen en nuestro canal de YouTube, que ahí vamos a estar también resubiendo los directos y otras cositas. Así que no se lo pierdan. Si quieren estar atentos al canal, no se lo pierdan y suscríbanse. Bueno, Lesca, yo creo que por hoy ya hemos comentado y sacado las conclusiones pertinentes al juego. sí, yo creo que sí. Sobre este tema, sí. Diría que está cerrado. Ya veremos si nos extendemos más o no en otro momento, pero por ahora sí. Sí, cualquier cosa si pinta después en otro directo.
si hay algunas preguntas o algo, déjenos dicho o pásense por el directo con las preguntas, así se las vamos respondiendo y vamos charlando. Pablo dice, bueno, conocimos un final y ese no hay que hacer. Sí, amigo, sí. Bueno, después lo vamos a estar subiendo el otro final, lo vamos a estar subiendo ahí por YouTube. Vamos a estar haciendo por YouTube o TikTok también. El short. Así vemos el otro final, porque nos quedamos con el final malo. Así que vamos a ver qué onda con el otro final. ¿Te gustó? ¿Vos que lo viste todo, te gustó? Vos lo estás jugando, aparte, creo que me habías dicho. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Te está gustando? ¿Está gustando? ¿Opinás más o menos igual que nosotros? O no sé, ¿tenés otra? ¿Hasta el momento tenés otra opinión? Dos niños encontraron inéditos restos de un gliptodonte en Mar del Plata. No me lo estaría creyendo. Mirá. Sí, capaz que en la parte no de Mar del Plata, sino más en la zona de por acá. Acá encuentran mucho por el tema de las... De la barranca, ¿viste? Hay muchos. Es una zona de dinosaurios. De muchos huesos de dinosaurios. Encontraron muchos, ¿eh? No sé si es de la época de los dinosaurios, pero más o menos es como un Didicurus. El gliptodonte. Como el de la pelota. No, pero acá encontraron. Rex. No, Rex no. Rex no. Pero. Bueno, no me acuerdo. Sé que habían encontrado. Es más, me saqué una foto y todo con los dinosaurios que habían encontrado acá. Después los tengo que buscar. Sí, estoy jugando todavía y está muy bueno. Bueno, joya. Bueno, eso está bueno, que te va gustando. Sí, el juego está bueno. Porque está bueno. Pero bueno, le falta, viste, esas cositas que decíamos. Ojo, tampoco lo que decimos nosotros es la verdad absoluta, ¿no? Hay algunos que le puede llegar a no prestar atención como le prestamos atención a nosotros a esos detalles. Y bueno, no es como que, bueno, jugamos mucho a todos los juegos y venimos con mucha carga de horas. Y te vas volviendo más exigente, esa es la verdad. Es como que cuando jugas a un juego lo vas... sacando los detalles minuciosos, pero es también por un tiempo que nosotros ya venimos jugando. Yo tengo muchas horas en todos los juegos y muchos años también. Entonces, como que, bueno, te volvés más quisquilloso. Pero se entiende que para el que el promedio de la gente capaz que no le presta tanta atención a lo que nosotros, así como que vamos muy al hueso. Pero bueno, está bueno esto, que también ustedes opinen y nos hacen llegar sus opiniones, sí, tanto por acá o puede ser también por YouTube, sí, que déjenlo en comentarios lo que piensan ustedes del juego, que para nosotros es importante ir conociendo sus opiniones y a ver si concordamos con alguna y bueno, está bueno eso. Bueno, amigo Lesca, nos reencontramos próximamente. Seguramente el lunes estaremos haciendo directo. Dale. Que el mañana vamos a ver si grabamos un par de cosillas para que tengan ustedes material. Sí. Bueno, te mando un abrazo. Nos estamos hablando. Dale. Cuídate. Chau, chau. Bueno, amiguitos. Muchas, pero muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Espero, la verdad, que les haya gustado esta saga, esta serie. Como les dije anteriormente, vamos a estar subiendo por TikTok o por los shorts de YouTube el otro final y varias cositas más de tutoriales de lo que refiere al de Forest. Cuando me trabo, miro el video. Muy bien, amigo. Muy bien. Así me gusta. Cualquier consulta, ya sabes, nos podés escribir. Sí, me escribís por YouTube o me escribís ahí por las redes sociales, que yo ni bien pueda lo voy a estar leyendo. Por TikTok también. Estoy mucho en el TikTok, así que si querés escribirme por TikTok también estoy. Estoy chequeando. Bueno, amigos, gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Pablo, estuvo también Nico, Cari, Juanse. Sí, muchas, pero muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Sí, cuídense mucho. Nos estamos reencontrando nuevamente en directo el lunes, sí, que mañana vamos a aprovechar a grabar. Así que bueno, amigos, gracias a todos por haber venido. Nos vemos prontito.
Gracias, cuídense mucho, los quiero. Chao, amigos. Chao, chao.